Cuando arranque el mes de julio, dispondremos de un año escaso para consolidar los logros del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida. Quedará un año también para concluir las obras y los proyectos pendientes. En términos generales, podemos decir que las cuentas que rendirán ambos gobiernos serán buenas. Salvo cosas muy localizadas, se trabajó y se sigue trabajando bien, con eficacia y transparencia. La sociedad yucateca debe valorar y reconocer los logros de sus gobiernos, y yo me siento obligado a hacerlo en este espacio de opinión. Sin embargo, entre los faltantes, cabe destacar que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento Meridiano asumieron el compromiso de transformar el sistema de transporte público de la ciudad. Y muy poco se ha avanzado en este tema que entraña enorme importancia para las familias y para el 53% de la población que vive en el área metropolitana. El transporte urbano en Mérida sigue siendo oneroso en tiempo y en dinero para los usuarios. Ofrece un servicio ineficiente, inseguro y, lo que es peor, sigue siendo un negocio en manos de particulares y no el servicio público que debiera ser, un servicio concesionado y controlado por los gobiernos. Los más de 3,000 millones de pesos que la Federación puso a disposición de Yucatán para transformar los servicios de transporte público siguen sin utilizarse y amenazan con desaparecer en las junglas burocráticas si no se utilizan en su cometido. ¿Qué hace falta para que Rolando Zapata y Mauricio Vila se pongan las pilas y se decidan a concretar una reforma trascendente, trascendente para la ciudad y para la vida de las familias? Por su atención, muchas gracias. Y si usted así lo decide, nos encontramos la próxima semana.